Bueno, vamos a fíjate que hemos ya empezado a tener contacto con pues diferentes actores de la política, sobre todo los partidos, para ver cómo va, el proceso de designación en diferentes partidos, porque hay que recordar que son alianzas, ¿no? Entonces, ayer hablábamos con Alberto Rentería Santana, que es el coordinador, el delegado de Morena para Baja California Sur, y ya nos explicó lo que pasa con Morena y cómo van pues el proceso de las designaciones para los precandidatos, ¿no? Y pues nos dijo que, bueno, del PT no sabe, porque hay que recordar que el profe Lex, que tiene intenciones, es por el PT, pero el PT también está Cristian Agúndez, me parece, y está también, no sé si está Gaby Montoya, que es de allá de La Paz, pero pues creo que es uno de los nombres, pero todavía no se define bien quién será de cada partido, porque de Morena está, no está definido exactamente quién podría representarnos. Y luego ya que se junten los tres, junto con el del Partido Verde, que a ver si hoy hablamos con Andrés Lisiaga, para que nos diga a quién va a designar, pues que representa a los tres partidos. Lo mismo sucede con la Alianza del Frente Amplio, que es el PRI, el PAN y el PRD. Y del PRI precisamente tenemos a Jesús Flores, quien es el representante del PRI ante el IE, ¿no? Es así, Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando, con el gusto de siempre de saludarte, a tus órdenes. Cuéntanos, tú estás como representante del IE, ¿no? Del IE. Sí, ante el Consejo General, el Consejo Estatal Electoral del Estado, ahí estamos representados los 13 partidos locales que estamos de momento autorizados para ello, y obviamente los 7 consejeros que integran el Consejo General, todos, ¿no? Tanto los partidos como los propios consejeros. Oye, ¿y cómo va? ¿Cómo va este consejo? ¿Cuándo van a tener, o cuál es el proceso, cómo se están organizando para que los tres partidos que están en la alianza designen pues quién va a ser el candidato a la alcaldía de Los Cabos, quién va a ser el diputado federal en el Distrito 1 y en el Distrito 2, y también quién va a ser el candidato a la pues senaduría, ¿no?, de la República? Pues mira, los procesos electorales ya están en marcha. El proceso federal inició el 1 de noviembre. Y el proceso local inició el 1 de diciembre. Los dos procesos electorales ya están caminando. Los procesos electorales federales ya se emitieron las convocatorias, ya hay una coalición conformada por el PRI, PAN, PRD, que se llama Fuerza y Corazón por México. En esa intención le dieron en un primer escenario la primera fórmula al Senado de la República, al Partido Acción Nacional, y la segunda fórmula al Partido Revolucionario Institucional. Los dos distritos electorales federales, el primero se lo dieron al PAN en el primer ejercicio y al PRD el segundo distrito electoral federal. ¿De quién estamos hablando? Creo que está Susana Sartaray, ¿no? En el Senado de la República, Acción Nacional registró a Susana Sartaray como primera fórmula, y por lo que hace al PRI, registró al licenciado Antonio Manríquez Boluarte. En lo que hace la Diputación Federal, pero Antonio Manríquez Boluarte, ese es de la, digo, perdón, no, no, yo me acuerdo de él de la prehistoria. La vieja guardia. Es del mismo etapa temporal de la política en la que Leonel Cota y Antonio Manríquez la hacían. Y la temporalidad también hoy de Leonel Cota está tal cual. Él en un escenario nacional y sus dos hijos en un escenario local, ¿no? O sea, aquí no me digan que porque Manríquez es del PRI y que Leonel es ahora de Morena, cuando han pasado como por 4 partidos, no van a tener la participación, ¿no? Uh-huh. Creo que hoy aquí se está exhibiendo de parte del licenciado Manríquez, primero que nada, coherencia, congruencia, ética, convicción y lealtad a un partido político que le ha dado todo, ¿no? Y los otros, pues, son conveniencias y son acuerdos como se han podido... Bueno, entonces ahí estamos en los senadores ya, Susana Sartaray y Manríquez. En el primer ejercicio, el primer distrito electoral federal, que es de La Paz hacia el norte, se le tocó al PAN en el primer ejercicio, y tengo entendido que ya se registró
al actual diputado local, Armando Martínez Vega. Y el segundo. Fue presidente municipal de La Paz, ¿no? Que fue presidente municipal de La Paz y actual diputado local. Uh-huh. Y en lo que hace el segundo distrito, en el primer ejercicio, era del PRD, donde el PRD había exhibido una candidata ciudadana como es nuestra amiga Blanca Pedrín. Sin embargo, por situaciones nacionales, por conveniencias, por lo que uno quiera pensar, se cambió la adscripción del PRD al segundo distrito y se la otorgaron al PAN. Entonces, ahí está ahorita en ese escenario de participación. Tengo entendido que hay una persona ya registrada por parte de Acción Nacional en el segundo distrito. Eso es en lo que hace a la participación. Blanca Pedrín queda fuera, pero también del PAN, porque tengo entendido que el PAN también la desechó, ¿no? No, yo creo que no. Aquí sería muy lamentable, y sobre todo hablar de la palabra desechar cuando es una mujer que ha dado de valentía y presencia. Me expresó mal. Y sobre todo de abanderamiento de causas que le benefician a los cabeños. Creo que Blanca Pedrín es una ciudadana que se debe de ponderar, se debe de valorar y se debe reconocer en todo lo que vale. Sí, sí, retiro, tienes toda la razón. Retiro yo la palabra desechar, sino simplemente dejó de considerarla, ¿no? No, yo creo que el PAN nunca la consideró. Prueba de ello es que el PRD incluso ya tenía un registro por parte del PRD, porque ese era el acuerdo que había en la mesa federal. Sin embargo, repito, escenarios que no nos toca ni a ti ni a mí discernir. Se cambió la inscripción del PRD al segundo distrito de Baja California Sur, creo que lo mandaron a Veracruz, y le dan Acción Nacional el segundo distrito de nuevo. Se lleva el primero y se lleva el segundo. Hasta donde sé, ya registró Acción Nacional también a una mujer, creo que se llama Margarita, y una suplente, creo que se llama Julia María Rodríguez. Entonces, eso es en lo que hace a lo federal. En lo que hace a lo local, el partido Acción Nacional abrió su proceso interno, que para mí lo lógico y lo prudente hubiera sido que todos los partidos políticos que estamos dispuestos a construir una alianza local hubiéramos esperado, hubiéramos acordado, hubiéramos analizado la participación ciudadana primero y después la participación política de la militancia para ofrecer candidatos que fueran analizados, puestos en una vitrina por parte de la ciudadanía y construir una candidatura muy fuertes y muy potentes que pudieran generar confianza en la ciudadanía. En este sentido, te repito, por ejemplo, el escenario de coaliciones, ya nadie vamos a ir en coaliciones, ni nosotros ni nuestros adversarios, porque el 9 de enero se acabó el plazo para registrar una coalición. Nos queda todavía la figura de la candidatura común, que se vence el 12 de marzo. Para registrar y obviamente registrarte como partido político o como candidatura común del 18 al 27 de marzo. Oye, ¿quién prevés tú para la alcaldía entonces en la cómo se llama ahora esta coalición? Bueno, lo que estamos construyendo y sobre todo están construyendo los dirigentes de los partidos, porque los órganos de gobierno de cada uno de los partidos autorizamos a los dirigentes que construyeron una candidatura común que se llama Fuerza y Corazón, se llamaría en su caso Fuerza y Corazón por Baja California Sur. Obviamente ahí, repito, Acción Nacional ya abrió su proceso donde registró a un panista de toda la vida como Celestino Atienzo y a un candidato ciudadano dos candidatos ciudadanos y a Celestino Atienzo, que es el único panista. Ese es el proceso interno. El PRI tiene todavía la autoridad y el tiempo necesario, de acuerdo al calendario, de abrir su proceso interno a las alcaldías. Y recordemos que hoy el municipio de Los Cabos va con 7 distritos electorales. Entonces, nosotros estamos en esa parte. Ya autorizamos a la dirigencia del partido que le pida autorización al Comité Ejecutivo Nacional para emitir nuestra convocatoria y abrir el proceso interno. En este proceso interno habremos de registrar candidatos a alcaldes, a síndicos, a regidores y a las 7 candidaturas locales. Eso ya lo hacen en consenso con el PAN y el PRD, ¿no? No, no, no. No, lo
Los procesos internos cada partido los lleva a cabo. Te comento que Acción Nacional ya tiene su proceso interno. Aunque y ya pasen, va por la libre PAN, ya no van como al coalición. No, ellos están agotando su espacio de proceso interno como lo tenemos que agotar nosotros. Habrá de salir un candidato alcalde del PAN, un candidato del PRI y un candidato del PRD. La coalición, la candidatura común Fuerza y Corazón por Baja California Sur habrá de definir un método para elegir quién de los tres candidatos va a representar a la candidatura. Eso me refiero. Sí. El PAN ya definió a esos tres y de ahí va a definir uno. Nosotros estamos por recibir la emisión de la convocatoria para el registro y habremos de elegir uno. Y el PRD hará lo propio. En esa parte es donde estamos. A ver, Eduardo, te quiere preguntar algo. Eduardo, adelante. Sí, gracias, querido Jesús. En algo más amable, ¿cuándo podemos contar con uno de tus cuadros, hombre, acá? Cuando gustes, Eduardo, con mucho gusto. Es un honor que gente como tú me pida un dibujo, con mucho gusto. Bueno, pues entonces ahora vámonos a la sección de arte y cultura. No bailas por la dirección. Oye, bueno, ya más para concluir, Jesús, y aquí aprovecho para comentar que hoy los madrugadores, del cual tú eres miembro de Cabo San Lucas, los madrugadores de Cabo San Lucas tuvieron al Alejandro Palacios Espinosa, ¿no? Que es el consejero presidente del IE, ¿no? En Baja California Sur. Así es. ¿Y qué trató, básicamente? Fíjate que habló del proceso, desde la integración, desde el inicio del proceso, como te lo decía, que empezó el 1 de diciembre, pero fíjate que me quiero abocar en un tema que Eduardo lo mencionaba muy bien, del asfixiamiento oficial que hay a los presupuestos, a los órganos electorales. Eduardo decía que se está asfixiando con un presupuesto muy raquítico, muy medido al propio Instituto Nacional Electoral. Y era un dato que daba hoy el doctor Alejandro Palacio. Decía que le están haciendo un recorte de más del 40% el presupuesto para llevar a cabo la elección de junio, la elección local de junio del 24. Y eso de veras es muy preocupante. Muy preocupante porque obviamente hay una necesidad grande de participación. Hay una necesidad grande de máxima publicidad, como dice el propio órgano, que se tiene que llevar a cabo y se tienen que construir órganos de gobierno electoral en cada uno de los 16 distritos, de los 16 distritales, de los 5 municipales y del estatal. Entonces, es preocupante lo que está pasando a nivel nacional, como lo es preocupante lo que está pasando a nivel local, donde el gobierno está haciendo una reducción de más del 40%. Y lo que está pasando con los árbitros también, pero bueno. Bueno, por supuesto, es que al árbitro le están quitando las tarjetas amarillas, son las que deben usar. Exactamente, le están quitando la amarilla y la roja para que pueda transitar como van las cosas. Y sobre todo en el municipio de Los Cabos, la necesidad tan grande que tenemos, porque somos el municipio con mucha más ciudadanía. El municipio de Los Cabos tiene la ciudadanía más grande de representación y que puede definir tanto la senaduría como la obviamente la Diputación Federal y en su caso de aquí al 27, sin duda que va a definir la gubernatura. Oye. Y lo más lamentable es que en Los Cabos también tenemos una tasa de abstención de alrededor del 50%. Y eso es muy lamentable. Ay. Y si te reducen el presupuesto para ejercer todo este tipo de situaciones, pues sí. Obviamente estamos en un escenario muy, muy preocupante. Finalmente, porque ya andamos con el tiempo encima, ¿para cuándo calculas tú que Fuerza y Corazón por Baja California Sur, que se va a llamar la coalición, o ya se llama, se darán a conocer cuál será el candidato a la presidencia municipal de Los Cabos? Mira, primero tendríamos que salvar la fecha del 12 de marzo, que es el último día para construir y registrar ante el órgano estatal la candidatura común. Esa es la fecha límite para decir si vamos o no vamos. Si no vamos, tenemos hasta el 27 de marzo para registrar a los candidatos. A ver, ahí está. De que sí quedó claro, ¿verdad, Eduardo? ¿Alguna duda? Adelante, muchas gracias, Jesús. Pues gracias, Jesús. Para cerrar, Armando, como siempre, sí. Eduardo, y por ahí te llevo tu dibujo con mucho gusto. Encantado, prepararé cartera. Gracias al representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, Jesús Flores.